La cooperativa La Ganadera de General Ramírez, en común con la Unión Agrícola de Avellaneda, estuvo concretando un remate televisado en las instalaciones de General Ramírez en la provincia de Entre Ríos. Se colocaron en 1.500 animales, 1.509 exactamente, con plazos de 30, 60 y hasta 90 días, de los cuales 823 fueron machos, 209 hembras y 477 vientres. Compartimos en imágenes la ganadera de Ramírez en común con la Unión Agrícola de Avellaneda. Nos vamos a Sauce de Luna. Unos terneros, unos limusín premium, de primera calidad. De primera calidad, ¿eh? Acá me decía Claudio Bo que se puede agregar 20 hembras en este lote. Del mismo quilaje, todo. Perfecto, eso nos avisaron hoy. A la venta están los 30 terneros, que ustedes van a ver en la filmación, hay como 40, pero a la venta van 30. Limusín de primera calidad. Quien quiera, le ponemos 20 hembras más para hacer 50. Las 20 hembras más que le pondríamos son similares tal vez a las 12 que vos querés comprar después. Pues todo el mismo dueño, todo. ¿Me entendés lo que te digo? De última compramos esas 12 más las 20 después. Yo te busco la vuelta enseguida, ¿eh? Los machos son 30, excepcionales los limusinches. Se venden los 30 más chicos, que van a estar dando 240, 260. Excepcionales, Sauce de Luna, mirá la calidad, infernal. ¿Cuánto le ponemos? 5-2. 5-2 le ponemos. 5-2 sin las hembras, ¿eh? 5-2 sin las hembras, los 30 más chicos que se ven ahí. 52 le ponemos, o algo al lado parecido. Bueno, bueno, ¿eh? Lo bueno es bueno. No están lejos, no están lejos. Terco, yo ponele 48 y medio. 48, 50, 50, 50, 50, 50, los 30 van. 48, 50, 50, 50, son pesaditos, pero son excepcionales, muchachos, una calidad infernal. 48, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, barba. 48, 50, 50, 50, 50, espero todo el mundo, esto no se lo pueden perder, esto es espectacular. 48 y medio va, con un poquitito de trigo nomás. 48, 50, 50, 50, 50, 50, vendo 30 y 60 días a partir de la fecha de carga, ¿eh? 4, 8 y medio, ¿a quién espero? ¿Quién tiene el teléfono? ¿Alguien? 48, 50, al final no están trabajando ya. 48, 50, 50, 50, vendo. 4, 8 y medio, ¿a quién tenés ahí? 4, 8 y medio, vendo y fue. A nadie espero, 4, 8 y medio. Arrancamos con los machos. Los terneros de menos de 160 kilos fueron 194, de 49 a 56 con 20, promedio 55,19. De 160 a 180 kilos, 42 animales, un lote que se vendió a 47,40, 8,295 el bulto. De 180 a 200 kilos, 195 animales, 49, 51, 60, promedio 50,79. 172 terneros, de 230 a 260, 46, 40, 49, promedio 47,97. 176 novillitos, de 260 y hasta 300, de 40 a 46, promedio 45,46. Y 44 novillitos de más de 300 kilos a 44,60, eso da al bulto 14.941 pesos. 823 machos, la ganadera de Ramírez en común con la Unión Agrícola de Avellaneda. Por su parte, las hembras totalizaron 209. De menos de 150 kilos, 112 animales. 49, 56 con 20, promedio 54 con 11. 89 terneras. De 170 a 190, 47, 40, 51, 60, promedio 49,60. Y 8 vaquillonas, de 250 a 290, a 40 pesos, al bulto 11.200 pesos. Tercer remate anual de Cameo Sociedad Anónima. Feria La Rural de Benito Juárez, 500 vaquillonas, angus negras y coloradas, servicio 22 meses, comparición otoño, inseminadas y servicio natural, certificadas por la Asociación Argentina de Angus, sábado 1 de diciembre, 15 horas, remata Alza Gaonsue y compañía, Cameo Sociedad Anónima, teléfono 02292-451471. Compró los novillitos y la vaquilla, esos 109. Estas 40 son especiales para madre.
El destino se lo das vos después. Pero la calidad de esta hacienda, 2.40 están pesando aproximadamente los cordobeses, no sé si les llama la atención, de lo mejor de la zona del litoral, aptas para madre. También con la particularidad que el pago se debe hacer a los 60 días a partir de hoy. Después lo maneja, el que tiene la plata antes la paga antes, el que no la tiene pide la escupidera, etc. Hay un montón de opciones. 60 días a partir de hoy. ¿Cómo le va, señor Merito? No se esconda, pase. Muy buena la vaquillona, 240 kilos, aptas para madre, ustedes le darán el destino que quieran. ¿Cuánto y cuánto le estamos poniendo? 13.000 pesos. 13.000 pesos. A todos les queda re lejos también, ¿eh? Qué buena que son. 13.000 pesos. 13.000 pesos lo bueno. A ver, Dinal. 13, no sé. Sinceramente te digo, en 12 y medio te lo vendo. 12.600. Vamos, tengo 12 y medio acá por el señor. 12.500, 540 son ellas, espectacular. 12.500, 500, 500 para entorar las Aberdinangos, excepcionales. 12.600, 12.700. ¿Se te acabó la nafta? ¿Ponelo a nafta? ¿Ponelo a... ¿Vos venís a gas? 12.500, 600, 700. Paguen la media. 12.700, Diego, vamos con vos. Vamos atrás. Es mucho delay. 12.700 acá lo tiene Diego. 12.700, 12.700, 12.700. 60 días a partir de hoy. 12.700, 12.800, 12.900. Son 100 pesos esos azules. 12.800, 800, 800, 800. Ahí lo que vale 14. 12.800, 800, 800, 900 el último. 13 derecho. De los 13 en adelante paga ella. 13. 13.000. 13.100, señor. Si le van a pagar a media, que tanto se miran. 13.200. 13.100 acá. 200. 200. 13.200 allá, ¿sí o no? 13.300, señor. 13.400. Muy bien precio, che. Semejante calidad. 13.500. 13.600. 13.500 con el guido estoy. 13.500, que todo el mundo conoce esta mercadería. Es premium, muchachos. 13.600. 13.600, Dieguito. 13.600 allá, 13.700. 13.600 con Claudio estoy. 13.600, 600, 600, lo que vale 15. 13.600, 600, 700, 700, 700, 800. 13.700 la tiene Guido. 13.700, 700, 700, hasta 14 son baratos, che. 13.700, 800 cualquiera. 800, 900. 13.800 con Claudio allá. 13.800, 900, 14. Dale que no tengo cambio, decirle. 13.900 acá. 13.900, 914, muchas gracias, 14.100. 14.200. Son baratísimas. 14.100 la tiene Guido. 14.100, 14.200. El penúltimo, decirle, 14.300. 14.200 ya, 14.200, 14.200. 14.300, 14.400. Ahora sí el último. 14.300 acá, 14.300, 14.300. La vaquilla, muchachos, ¿eh? 14.300, vendo y fue, no espero a nadie, 14.300, las 40, 60 días de pago a partir de hoy, 14.300, Guido. Y para finalizar con el remate televisado de la ganadería de General Ramírez, en común con la Unión Agrícola de Avellaneda, 477 vientres, 185 vaquillonas sin servicio, 10.716, 15.000, promedio 11.867, 270 vacas medio uso con cría, 8.900, 9.500, 9.040 pesos de promedio, y 22 vacas usadas con cría, 11.11, 7.650 pesos lo que pisa. Remate televisado desde General Ramírez. Urcade Albino y Compañía, en Rauch, martes 27 de noviembre, desde las 11, 5.000 vacunos, entrando 400 animales al peso, 2.200 machos, 2.050 hembras y 350 vientres. Destacamos 100 vacas nuevas de Estancia San Javier. El martes 27, en Rauch, Urcade Albino y Compañía, 5.000 vacunos.
Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte, en la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo, con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas, crecemos, invertimos, trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada argentina. Somos productores y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, yerba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo, para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen, nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores, con nuestras familias, junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología, agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país y con vos. Somos productores, somos el campo, somos futuro. El campo es 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 futuro. ¡Futuro! La firma consignataria Martín y Alonso estuvo concretando un nuevo remate feria. En este caso, un remate muy especial, remate 28 aniversario. 1.288 cabezas se colocaron en las instalaciones propias que tiene la firma consignataria y antes de las ventas, escuchamos la palabra de Edgardo Martín y de Adolfo Consetti, uno de los titulares de la casa consignataria y el martillero dando comienzo a las ventas. Un día muy especial para Martín y Alonso. Hace apenas dos días cumplimos 28 años de actividad. 28 años que estuvieron de todo. Momentos difíciles, otros no tanto, y gracias a Dios momentos muy buenos. Todo gracias a los productores, a los amigos que desde un primer momento nos acompañaron. Hoy, humildemente, estamos celebrando estos 28 años y creo que la mejor manera es hacerlo trabajando. Tenemos por costumbre todos los años hacer un asadito para desarrollar a nuestro cliente, lo teníamos programado para el día del primero de diciembre. Bueno, pero una circunstancia especial hace de que lo tengamos que postergar. Creo que todos saben. Personalmente sobreviviente ahí, hay que solucionarlo. Bueno, le pondremos el pecho a las balas, como dice todo el mundo. Yo, personalmente, en este momento,
aparte de agradecerle a mi compañero de 28 años de actividad, José Antonio, quiero agradecer hoy personalmente en este momento que me toca vivir a mis dos hijos ya hace un tiempito están conmigo, a ellos, a mi familia, a la familia de José Antonio y a todos ustedes, tanto compradores como remitentes, a todo nuestro personal, hasta el más humilde de los muchachos que trabaja aquí en la feria, a todos los camioneros, a todos los que siempre, siempre nos han dado su apoyo, nos han acompañado en la buena y en la mala, a todos, a ustedes que están, vuelvo a recuperar, que están desde el primer día, hace 28 años, nuestro agradecimiento está. Quiero agradecer también a alguien, a este señor que tenemos, que tengo aquí a mi izquierda, que es Adolfo Concepi, que desde el primer día, que hace 28 años, el 19 de noviembre de 1990, está acompañándonos permanentemente. Para él, el agradecimiento eterno, que fue la persona que cada vez que se presentó un lote, ya sea de una vaquita, de un productor chico, un toro de conserva, lo que fuere, él la defendió como puede llegar a defender hoy este lote hermoso de vaquillona que tenemos acá para empezar a donar. A él, nuestro agradecimiento también. Adolfo, gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Celebran sus 363 remates, ¿no es así? Además, los remates con su problema. No han faltado 3 remates sobre 363 remates. Así que, querido, voy a aguantarlo a ustedes 363 remates. Tendría que haber faltado los otros 60 de 363. Son otros chicos, cumplen 28 años, ya conocen cómo trabajan, la seriedad de la empresa, ya conocen que lo sigue sí, no y no. Así que se merecen un aplauso también para ellos. Así que, hemos compartido buenos momentos, como dijo Eduardo, ¿eh? Buenos momentos, momentos buenos, hemos pasado un montón de... Néstor Hugo Fuentes anuncia su remate especial de reproductores y de invernada en Algarrobo del Águila. Miércoles 28 de noviembre desde las 15 horas, 1000 vacunos. Entrando 100 novillos y novillitos, 550 terneros, 150 vaquillonas y terneras y 150 vacas con garantía de preñez vacías y paridas. Y además, especial de reproductores con 20 reproductores Angus y Polk. Por Néstor Hugo Fuentes, 28 de noviembre en Algarrobo del Águila, 1000 vacunos y especial de reproductores. ¿Cuánta plata hay? ¿Cuántos corrales? Si alguno tiene pretensiones por algún corral, se arriba el carro, mi amigo, como sea, está claro. Ya saben cómo está la plaza, nosotros trabajamos en base a la plaza. Bueno. Ahí está, arranque, ¿cuánto hay? ¿Qué pasó? Circular, ¿eh? Vamos, ¿cuánto hay, che? 4-6, 4-5, para arrancar alguno que le ponga, ¿quién es? Vamos, hay 4-5 para arrancar, ¿quién es? Hay 4-5 para alguno, vamos, vamos. ¿Hay 9-0 de la fila, ¿quién es? Vamos, vamos. A ver un poquito más, ya tengo eso, un poquito más, poquito más, vamos, 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 poco más. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, che? Le voy a decir la 4-5 para arrancarla. 4-5, 4-4, para salir de alguno que le ponga, ¿quién es? Marrero. 43-20, 40-60, 40 acá, 3-40 y va, 43-40 y va nomás, 43-40 va 2, y en 43-40 se va, no más plata no iba, no, 3-40 y se fue. Nicolás. 1-2. No, no. El arranque no más. ¿Cuánto hay? Vamos. Está el plato no más. ¿Cuánto hay? ¿Qué me dicen? Está liviana, che. 3 para acá, alguno que le ponga. ¿Quién? Vamos. 3, 2.50, la familia, alguno que le vaya. Allá se va el final de esto. Vamos, vamos. Bien. Abrirse. Se enseña que mire para arriba. 32, 19. 42, 19. 2, che. Vamos, 1-2. Vamos, vamos.
para el quirófano Carla. Ya tengo 1,20, 40, 1,40, 1,60, 60, 80, 2 pesos acá, 42, 20, no, 2 acá. 40, no, 1, 2, 42, son 42. ¿Qué más? De hecho, a la vuelta. Son 22 las maquillonas, 49, no, 43, son lo que sea, 43 para cada uno le ponga y va, 43 para cada que le va, vamos, Robertín, vamos a estar, ya lo tengo, los 20, los 40, los 60, los 80, los 60, se va, los 60 y va, los 60, los 80, 83, 280 de Alejo, 280, 284, 280, no más, 280 y fue. Digo, no, sí, si nos gusta, se hacen hasta cuatro corrales, no nos vamos a obligar, ¿eh? Va con opción, vamos. Ahí lo tienen, muchachos, vamos. 329 primero, vamos, son todas de filtro, ¿eh? Vamos, plata no vale, listo, 43 para arrancar, lo tengo ya, 320, ¿te gusta? 3 tengo ahí, va, 43 pesos, 3 no va, 43, 320, 40, 60, 80, 4, 420, 4 se va. 44 igual, llevan lo que quieran, ¿eh? 44, 1, 2, 44, fue 44, veneno, ¿no? 4, 4 y fue. 891 animales a la balanza, de las cuales 137 fueron vacas gordas, de 32,20 a 37,80, promedio 34,48. 103 de manufactura y conserva, de 25 a 33,20, promedio 29,72. 37 toros, de 30 a 34,60, promedio 33,44. 301 novillo, de 38,60 a 44, promedio 41,59. Y 313 vaquillonas, de 40 a 44 pesos, 42,27. 891 animales a la balanza, Martín y Alonso, remate 28 aniversario. Wallace Hermanos en Azul, miércoles 28 de noviembre, 2.800 vacunos. A las 11, Gordo, desde las 13, Invernada. Destacamos 160 vaquillonas Aberdeen Angus con garantías de preñez excepcionales. Parición marzo con 60 y 90 días. De Agropecuaria Los Cerritos, La Vista Hermanos y Cecilia Nievas. 70 vaquillonas PC Aberdeen Angus Negras de 2 años. Parición marzo y abril de Don Gino. 250 vacas con 250 crías negras, coloradas y Braford. 50 vacas con 50 crías negras y coloradas nuevas y 70 novillitos de Agropecuaria Los Cerritos. El 28 de noviembre en Azul, Wallace Hermanos, 2.800 vacunos. Estos dos se van, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué quieren? ¿Quiche, hay alguno, Carlito? ¿Cuchillo? No, la papa. Y el rengo ese le van a hacer la boleta, dijo, porque está mal estacionado. Bueno, vamos. Lo sacamos aparte el que ustedes creen que no, ¿está? Corral 125, 11, queda aparte uno. 11. Vamos. 11 quedan entonces. ¿Qué me decís, viejo? Va, va. ¿Qué te? No te entendí. ¿Qué querés, Carlito? Vamos, vamos, ¿qué pasa? Pará, pará. 9.500 tengo para arrancar y vaya, ¿eh? 9.500 y va, no va. 9.500 atento y vamos, ¿eh? 9.500 va una, 9.500 va dos, 50, 600, 50, 97, 50, 98, 750, la, ¿eh? 9.750, una, dos, 9.750 y fue. No hay más. Arranque, plato, no más. ¿Cuánto vale? ¿Qué me dices? ¿Qué me decís, Sergio? No lo veo. Vamos, Pancho, allá al trébol. ¿Qué me dices? Vamos. Arranquen, arranquen nomás. ¿Cuánto tienes? Vamos, ¿cuánto vas? ¿Cuánto hay? Vamos. ¿Qué decís, Gustavo? No sé, arranque, muchachos. Listitos son. Ahí los tienen, vamos. Dentro de 19 corrales. ¿Cuánto tienes, Che? Esto. Esto se puede ir, ¿no? Pato duro viene. Pero si eso, no, si no te cuentas, no te das cuenta. Lo que pasa es que te necesitas. Es cierto, sí, sí. Si vos no te das cuenta. Ah, arranque, plata nomás. Esto allá lejos no te anda, ¿no? Acá donde está el trébol. ¿Quién es? No lo quieres, che. ¿Qué decís, Gustavo? Nueve.
9. Noemí, ¿cómo no podés? Noemí, ¿Noemí 50? No, 9.050, 9.100, 150, 200, 250, 9.3, 350, 9.4, 350, cae. 9.350 y va, 9.350, va una 2, 9.350 y se fue. Nada más. 15 son estos que están acá. Ahí los tiene, mirá qué buen ternero, che. 30 días para el pago tiene. Arranque plata nomás, ¿qué pasó? 10.000 pongo y arrancamos a ver qué pasa, ¿eh? 10.000 pesos a mí nomás, atención y va, ¿eh? 10.000 pesos a mí nomás, 10.000 pesos a mí va una, 10.000 pesos van dos, sí, 10.000, 50, 100, ¿dónde está mi amigo? 100, 150, 10, 200, 250, 10, 3, 350, 10, 4, 450, 10, 500, 550, 10, 600, 650, 10, 7, 750, 10, 8, 750, cae. 10.750, 10.750 y fue. Por su parte, los machos sumaron 200. Los terneros de 180 a 200 kilos, 71 en total. 45.96, 52.63, promedio 51.70. 78 terneros de 200 a 230, 42.50, 51.84, promedio 49.26. 21 terneros de 230 a 260, 44.13, 47.92, promedio 46.21. Y 30 novillitos de 260 y hasta 300, 43.33, 43.90, promedio 42.82. 200 machos, Martín y Alonso, remate 28 aniversario. Alfredo S. Mondino y su nuevo remate televisado. Jueves 29 de noviembre, desde el Club Deportivo y Cultural de Del Campillo, 8.000 vacunos. Desde las 14 horas, entrando 800 gordos de consumo y exportación, 2.550 terneros y novillitos, 2.420 terneras y vaquillonas, 230 vaquillonas preñadas y con cría, 490 vacas preñadas y paridas, nuevas y usadas, y 1.510 vaquillonas para servicio. Consignaciones de Garruchos, El Cristiano, Finga El Capricho, Roberto Viano, Cuatro Leguas y San Fernando. El 29 de noviembre por el Canal Rural, Alfredo S. Mondino, televisado, 8.000 vacunos. Buena atención acá, 136 el lote. 5 pintadas, 10 sin pintar. 5 pintadas, 10 sin pintar. Tiene las 15, vamos con las 15, va. Arranque nomás, ¿cuánto hay? ¿Qué pasó? Espere un poquito, vamos a terminar las 5 pintadas porque tienen 60 días. 5 pintadas, van con 60 días, Pancho, allá, Trevo, mirá. 5 pintadas va Durán, mirá, 5 pintadas van con 60 días, no sé si le hace falta los 60 días, ¿eh? 10.000 para arrancar tengo de ahí va, 10.000 pesos a mí nomás, ¿eh? 10.000 pesos atento y vamos, 10.000 pesos va una, 10.000 pesos van dos, 50, 150, 250, 10, 350, 10, 4, 350 acá, ¿eh? 10, 350 hasta acá, 10, 350 va una, 2, 10.000, 350 y fue, no más plata, nadie más. 10.000 tenés por esa. ¿Qué tenés allá, Surinam? ¿Qué tiene? 9.5. 9.5, no sé quién dijo. 9.500 tengo acá y va. 9.500, atento y vamos, ¿eh? Sí, sí, va por él. Ah, vos. 9.550, 9.650, 9.750, 9.850, 9.950, Pancho. 9.50, 10.000. 10.050, 10.100. 10.050 estaba, ¿eh? 10.050, la 2, 10.050 y fue. Nada más. Surgan, silote. 18 son, fíjese que buen quilaje tiene. 80. Ahí está, arranque muchachos, vamos. Estaban con 30 días, señor. 30 días. Son pesadas, ¿eh? ¿Qué me dice don Trébol? ¿Allá qué me dice? No te puedo pintar nada, ¿eh? Tengo una plata, muchachos, vamos a hacer una cosa. Apuren la cosa porque si no. 10.500 tengo allá, arranco y bajo, ¿eh? 10.500 pesos, 500 va. 10.500, 10.550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900,
950, 11.000, 50, 11.100, 150, 11.200, 250, 11.300, 350, 11.400, 450, 4 allá, 11.000, 4 horas, 450, 11.500, 550, 11.200, 250, 200 igual a 11.200, 11.000, 250, 11.300, 350, 11.400, 450, 11.500, 550, no, 500, una 2, 11.500, 50, 11.600, 650, 11.700, 750, 11.800, 850, 8 va, 11.800, una 2, 11.800 y fue el trébol. 30 días ahora, 138 el corral, 20. Bueno, ¿qué me dice don Gustavo? Ahí tienen, Surgán. Ahí la tenés, muchacho. Durán, ahí la tienes, Carlito. Va, va. ¿Qué me dice, chico? Vamos, 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 no demoremos. Son maliganos. 8 y medio. 8 y medio. 10.000. Ponle 9 tengo. Claro, Martín. 9.000, ponle acá, va. 9.000 pesos menos más. 9.000 atento y va, 9.000 pesos una. 9.000 pesos dos. 50, 100, Martín. 150, 200, 250, 93, 350, 94, 450, 9500, 550, 96, 9550 igual, 9550, una, dos, 9550 y buenas. Ahí la tienen, muchachos, ya tenés trébol, acá tenés su lugar, ustedes, vamos. No, ya sé. 10.000 tengo arranco y ahí qué pasa, 10.000 pesos, mira, atento y vaya, 10.000 pesos, mira más. 50, 10.100, 150, 10.200, 250, 10.3, 350, 10.4, 450, 10.500, 150, 500 acá está, 10.500 y va, 550, 10.600, no, 550, 10.550 va una, 10.550, 600, 650, 10.7, 750, 18, no, 750 cae, 10.750, la 2, 10.750 y fue, nada, para madre, madre y una sola, dicen, pero bueno, más. 133 el corral, son 30, 30 son estas que están acá, fíjate qué buenas son de plaza, ya, vamos. 30 y 60. 30 y 60 días para el pago, muchachos. 30 y 60 días para el pago. 12.500. Vamos, arranque nomás. ¿Qué le dicen? ¿Eh? 11.000 para acá, ¿quién es? 10.500 tengo, arranco allá y va. 10.500 pesos, 500 y vaya. ¿Estos se van? No, no. 10.500 y va por allá. 10.500 pesos, 500 y va. 10.500, 10.550, 600, 650, 10.7, 750, no, 7 acá, 10.750, 18, no, 750 lejos, 10.800, 850, 10.900, 950, 11.000, 11.050, 11.100, 150, 11.200, 250, 11.3, 13, 11.3, 350, 11.4, 450, no, 4 acá, 11.400, 11.400 y se fue, nada más. Y para finalizar con la subasta, 197 hembras, 10 que pesaron menos de 150 kilos, 5109, 7.050 pesos al bulto, 48 de 170 a 190 a 50 con 26, máximo, mínimo y promedio al bulto 9.550, de 190 a 210 kilos, 20 animales a 48.23, 9.550 pesos al bulto, 65 vaquilloncitas de 210 a 250, 42.45, 45.68, promedio 44.48 y 54 vaquillonas de 250 a 290, 42.14, 44.73, promedio 43.65. Martín y Alonso en Wangelén, remate 28 aniversario.
Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, viernes 30 de noviembre desde las 11, 3.000 vacunos, gordo, invernada de cría, entrando 500 novillos y novillitos, 1.300 terneros, 1.000 vaquillonas y terneras y 200 vacas vacías, preñadas y con cría. Destacamos 1.500 terneros y terneras de 150 a 200 kilogramos y 600 terneros y terneras de 120 a 140 kilogramos. El viernes 30 de noviembre en Hacha, Néstor Hugo Fuentes, 3.000 vacunos. Bueno, Adolfo, 28 años ininterrumpido. Y como dijiste vos en el martillo, casi 370 remates, solamente fallar en tres, me parece que es el orgullo que tiene no solamente la familia de Martín y Alonso, sino el orgullo que tenés vos de venir acá a Guanguelén. No hay duda. Aparte, hemos hecho digamos, el trío está bien formado, incluso familiarmente también, hay mucho roce de familia, es otra cosa distinta. No es solamente venir acá, decir cuatro cosas e irse a su casa. Acá compartimos muchas cosas en familia también. Yo me considero y estoy en la familia de ellos también, ¿cierto? Así que... Adolfo, remates y remates, como siempre los que venimos transitando los remates, un remate bien, un remate mal, algunos que por ahí se escalonan 5 o 6 bien. Hoy un remate me parece que interesante en lo que tiene que ver con la hembra. Sí, sí, la hembra sorprendió un poquito, nos sorprendió un poco. Hay muchas hembras también de 50 pesos, sí. Cosa que costaba mucho hacerlo, ¿no? Y terneros también, está bien que liviano, pero 52, 51. Yo creo que también, los plazos no fueron largos, porque has visto que los plazos son 30 días la mayoría. Yo creo que bien. Y lo gordo, había 900 gordos, y lo gordo de acorde a plaza. A lo mejor al novillo le faltó un peso, pero bueno. Estamos acá en Guanguelén, hay que llevarlo a plaza y hay que tener la suerte de que hoy entraron 9.000 y pico en plaza, 9.800. Agarramos una plaza con mucha entrada también. Pero yo acá me parece que fue un remate muy normal, muy tranquilo, muy buen remate. Lo importante en esta celebración de estos años de Martín y Alonso, el acompañamiento de gente, tanto de remitentes como de compradores. Sí, sí, sí. Los remitentes están todos, digamos, es una firma gauchesca que los tipos están a disposición del productor. No es un día más ni un día menos, el productor viene, soluciona un problema y tiene mucha responsabilidad y mucha seriedad. Esto que valoraron mucho porque son muchachos jóvenes dentro de lo que es una casa cocinataria, ¿no? Muchachos jóvenes, pero tienen una responsabilidad total, ¿eh? O sea, que son amigos de todo el mundo, ¿sí? Adolfo, felicitaciones porque vos también tenés gran parte de responsabilidad en este éxito de Martín y Alonso. Bueno, puede ser. Muchas gracias, che. Gracias por los halagos que recibí hoy acá. Martín G. Lalor, ventas en el mercado de Liniers, remate ferias de gordo, invernada y cría, venta directa a consumo interno y exportación, venta de invernada, remates de reproductores, compra y venta de inmuebles rurales, capitalizaciones y arrendamientos, administraciones rurales. Martín G. Lalor, desde 1986. Bueno, voy a arrancar la nota con una palabra que siempre viene bruta del campo, que 28 años no son nada de acá. Me parece que es un momento más que especial, José. Sí, realmente, bueno, un momento lindo estar en esta actividad y haberlo disfrutado y bueno, haberlo hecho con pasión, porque si no, no sé si estaríamos realmente. Hubo momentos muy difíciles, que casi que trabajábamos gratis o perdíamos plata. Pero bueno, fuimos adelante apoyándonos entre los dos. Realmente, fuimos saliendo adelante año tras año. Los primeros años fueron muy duros, después fue un poco mejor para la actividad. Y bueno, estamos presentes, trabajando y con mucha clientela. Y bueno, realmente también somos consecuencia del apoyo de nuestra gente acá del pueblo cuando nos iniciamos, que realmente nos apoyaron mucho. José, cada etapa con un nuevo desafío, porque primero la feria, instalar la feria, después buscar los satélites que se dieron, me acuerdo con la gente de Espartillar, con la gente de Arboleda, con Guaminí, después con la agencia en Suárez, y ahora con el desafío
este nuevo desafío de la firma de tener instalaciones ferias propias en Suárez? Sí, siempre haciendo algo, nunca bajamos los brazos y siempre haciendo cosas, así que pensando para adelante, yo un día le digo a Edgardo, digo, ¿vos estás seguro de lo que vamos a hacer ahora las instalaciones otra vez? Y dice, no veo el momento de verlas, así que bueno, estamos metiéndole para adelante. Bueno, Edgardo, lo decías en tus palabras, el agradecimiento a toda la gente, desde los que le remiten la hacienda hasta los compradores, pasando por un montón de gente, y también con dentro del medio de la empresa, la inauguración del Fildo, todo un desafío también para ustedes y para alguien que le gusta estar atrás de las vacas como sos vos. Bueno, eso la verdad que fue algo complementario que, bueno, lo hicimos por una necesidad, o un complemento, más que necesidad, un complemento a nuestra actividad. Desde que arrancamos con José siempre tuvimos la idea de tener un respaldo. Y bueno, no por ahí tuvimos hacienda capitalizada o alquilábamos algún campo con algún socio, así, algún cliente amigo. Pero bueno, era un momento difícil y tuvimos que dejar eso, pero siempre con la idea fija. Y llegó un momento que, bueno, se dio la posibilidad y tuvimos acceso a un pedacito de tierra y ahí instalamos lo que hoy es, creo que humildemente, un gran filón. Los dueños, la verdad que es un orgullo. Y ahí está la base fundamental de esta nuestra actividad y nuestro respaldo, que era lo que nosotros queríamos siempre, tener detrás de nuestras espaldas un lotecito de vaca, novillo, vaquillona, lo que fuere, para el respaldo de esta actividad que es muy linda, pero tiene, vos sabés bien, siempre, permanentemente tiene su vida. Así que bueno, ahora dormimos un poquito más tranquilo que antes. José, agarro unas palabras que me dijiste hace unos cuantos años. Quiero tener en vacas lo mismo que traigo a la feria, tener el respaldo, un remate adentro por las consecuencias. Y me parece que gracias a toda la gente que está trabajando con ustedes, los empleados y los que le remiten, pudieron lograrlo. Sí, realmente fue así. Bueno, lo que pasa también crecimos también al ir a Suárez y bueno, quizás dar un poco más de respaldo. Pero bueno, de a poco se va logrando y bueno, aparte de nosotros primero pensamos como un respaldo y después fue un buen arma porque por ahí a veces un cliente, un comprador se queda, le falta una jaulita, llaman y bueno, la jaula está, siempre se la mandamos. Y esto es otra ayuda también para atender los clientes, ¿no? Para finalizar, Edgardo, cuando arrancaron allá por el 90, ¿se imaginaban este presente? ¿Te imaginabas esta realidad? No, la verdad que no. En primer momento escuchábamos por ahí comentarios de afuera que nos decían, o llegaban a nuestros oídos, mejor dicho, gente, no sé si llamarla egoísta, pesimista, no sé, decían, estos van a durar lo que dura el carnaval. Pero gracias a Dios, debido a la constancia, a las ganas de trabajar y salir adelante, hoy hemos llegado a estos 28. Estos 28 años que, como lo dije hoy, fue un montón de gente que estuvo permanentemente. Y acá, en este momento que estamos nosotros tres juntos, tenemos... Ahora voy a buscar la palabra. Que lo tenés atrás tuyo, que ha sido un baluarte para nuestra actividad. Que, querido Flaco José. Muchas gracias. Bueno, Gallego, para finalizar,
porque si no, si le pregunto a Eduardo se emociona enseguida, ¿viste? Si tenés que buscar dentro de todos los desafíos que hicieron, el Filó, la feria, la agencia en Azul, el remate en Guaminí, o algún hecho fundamental, ¿cuál se te viene a la cabeza hoy? Y muchos fueron, qué sé yo, comprar estas instalaciones fue un desafío, y después ir encarando el Filó, otro desafío, pero es lindo porque, qué sé yo, entre los dos siempre digo vamos a hacer esto y él se entusiasma más que uno y bueno, y vamos a hacerlo y lo hacemos, lo vamos logrando, tomándonos los tiempos, todo, pero bueno, la verdad que todo ha sido paso a paso, hemos ido paso a paso, pero de a poco haciendo las cosas y poniendo, nosotros lo, qué sé yo, poniendo la plata siempre, o sea, en el trabajo, ¿no? Reinvirtiendo en el trabajo, no tenemos grandes cosas, nosotros en forma personal, cada uno, no, todo está acá, así que. Bueno, dígame. Una cosa fundamental, siempre, desde que arrancamos, tanto Verónica, este se casó mucho más tarde que yo, mi señora, nuestros hijos, siempre estuvieron firmes al lado nuestro, con todos los desafíos, con todos los momentos críticos que nos tocaron pasar, estuvieron al lado nuestro. Y siempre apoyándonos. Y yo creo que para un tipo de laburo, o tipos de laburo como lo somos nosotros, el tener el apoyo de nuestra familia es fundamental. Felicitaciones a los dos, feliz cumpleaños. Yo creo que ninguno cumple 28, todos están arriba de los 50. Pero bueno, cumplir 28 años en ganadería y en remates no es poca cosa, así que la felicitación. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Bueno, alejado de la actividad que tantos años te tocó, Raúl, en un momento difícil de la Argentina, bueno, ¿cómo está la ganadería desde tu punto de vista? Bueno, la ganadería hoy, con el tema de tiempo, de pasto, estamos bien, porque a diferencia del año pasado, que salimos de un invierno pasado por agua, este año, digamos que estamos bien, entramos una primavera con mucho pasto, con lo cual, en materia de alimento, estamos más que satisfechos, ¿no? Estamos bien. En materia económica, ¿cómo lo ves al país? Y bueno, estamos, no sé si complicado, pero bueno, atravesando un momento medio difícil, ¿no? Esperemos sortearlo rápido, que no decaiga la actividad laboral fundamentalmente, ¿no? Todo esto que, las altas tasas y todo esto que está llevando a que las pymes se compliquen para acceder al crédito y todo esto atenta contra el mercado laboral y contra la fuente de trabajo y contra el consumo, contra la gente, contra todos nosotros, ¿no? Para alguien que estuvo durante tantos años en una entidad financiera, ¿no se está incentivando a no producir con estas tasas que está teniendo el mercado? Yo no diría, no creo que nadie tenga la intención de que no se produzca, ¿no? Estas tasas son un poco para enfriar la economía y para que no se escape el dólar, pero bueno, las consecuencias son estas, sí. Lamentablemente, si querés enfriar la economía para que no se te escape la otra variable, a la corta o a la larga, jodés gente, no hay vuelta que darle, sí. Un tema tan importante para el campo que eran las tarjetas de crédito, hoy casi una prohibición para el productor, ¿o no? Y la tarjeta de crédito es un préstamo, y todo está atado a las tasas y a los encajes que tienen los bancos, todo juega con todo, con la inflación, con todo, con lo cual no hay actividad que hoy te pueda absorber los costos financieros que te cobra un banco por una tarjeta, por un préstamo, por descontar un cheque, por lo que sea, ¿no? Bueno, esperemos que esto
que esto amaine y pase pronto, ¿no? Para que volvamos a la gente vuelva a producir con tranquilidad y con acceso al crédito, ¿no? La vuelta ahora pensando en las lluvias para que tengamos una buena cosecha, que las perspectivas son buenas. Las perspectivas son buenas. Climatológicamente hablando, la verdad es que hoy estamos contentos. Gracias como siempre. Gracias, Che. Jauregui Lorda en Bransen, miércoles 12 de diciembre, 6.000 vacunos, remate 71 aniversario, entrando novillos, novillitos, terneros, vaquillonas, terneras, vaquillonas y vacas preñadas y con cría. Te recuerdo, el miércoles 12 de diciembre en Bransen, desde las 14 horas, Jauregui Lorda, 6.000 vacunos, remate 71 aniversario. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cartelera de remates generales, martes 27 de noviembre. En Capital Federal, remate por internet de Madelana. En General Alvear, Cibero y Compañía. En Lobos, Lanús Santillán, en común con Ganadera de Lobos. En Monte, Pedro Noel Irey. En Rauch, Urcade Albelo y Compañía. En Chajarí, Aguirre Vázquez. En Esperanza, Santa Fe, la cooperativa de Guillermo Lengman. En Entre Ríos, Nogoyá, consignataria Hasenkan. En Puan, la cooperativa de Darreguera, Espartillar, Puan y Pigüé. En Recalde, Lara Tirigoyen y Oromí. En San Andrés de Giles, Sáenz Valiente, Burlich y Compañía. Y en Villa Ángela, en la provincia de Chaco, Tradición Ganadera. Cartelera de remates generales, miércoles 28 de noviembre. En Algarrobo del Águila, Néstor Hugo Fuentes. En Arboleda, 11:30, Monasterio Tattersall. En Azul, Wallace Hermanos. En Bransen, Jauregui Lorda, Hacienda para Faena. En Moldes, Carlos J. Lancer desde las 10. En La Prida, Monasterio Tattersall. En Cacatí Corrientes, Sáenz Valiente. En Carué, Ganadera Saliqueló. En el Federal, Aguirre Vázquez. En Hasenkan, Consignataria Hasenkan. En Junín, AFA, Agricultores Federados Argentinos. En Uncativo, Emilio J. Cervato. En Sarmiento, la cooperativa de Guillermo Lengman. Y en Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, Colombo y Magliano, con el remate televisado. Cartelera de remate ferias, jueves 29 de noviembre. En Del Campillo, Córdoba, remate televisado de Alfredo S. Mondino. En Liniers, el especial de fin de año de Jauregui Lorda. En Ranchos, Pedro Noel Irey. En Tapalqué, Danes, en común con Antonio de los Heros. En Venado Tuerto, Martín Gelalor junto con Esteban Boile. En Alcorta, Aguirre Vázquez. En Bahía Blanca, Ganadera Saliqueló. En Cañuela, Sáenz Valiente Burlich. En Centeno, la cooperativa de Guillermo Lengman. En Cruz del Eje, Ganados SRL. En General Alvear Mendoza, Aguirre Vázquez. En Román, la cooperativa de Guillermo Lengman. En San José de Feliciano, Sáenz Valiente Burlich. Y en San Luis, Ganadera del Sur. Cartelera de remate ferias generales, viernes 30 de noviembre. En General Hacha, Néstor Hugo Fuentes. En Bolívar, Colombo y Magliano. En Cerel, especial de vientres Brangus Braford de Tradición Ganadera. En Esquina, la ganadera de General Ramírez. En La Paz, consignataria Hasenkan. Y el sábado 1 de diciembre, en Benito Juárez, vientres preñados de Cambio Hermanos, con Álzaga, Unzué y Compañía. En Banco Galicia, financiamos tus inversiones, proyectos ganaderos y compra de reproductores, la compra de bienes de capital, maquinaria y el capital de trabajo para tu producción. Banco Galicia, siempre junto al campo.